¿Qué tal? Bienvenidos a este fight de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares Fue victoria de Cázares y terminó la pelea como terminan todas las peleas de Chávez Jr. Terminó con, eh, con controversia, con un corte eh, de Chávez eh, que fue el primero decir que no seguía más Era un corte allí encima del ojo izquierdo que realmente era importante El médico entendió que no debía continuar y allí paró la pelea eh, de acuerdo con la versión de los jueces fue un cabezazo accidental, eso no quedó muy claro, eh, pero en definitiva lo más importante es que las tres tarjetas de los jueces dieron ganador a Cáceres e hicieron lo correcto. Yo lo tenía ganando por un buen margen, realmente hizo una pelea excelente de principio a fin, puso un planteo muy inteligente y tomó a un rival que vamos a aclararlo, Chávez. Si bien llegó muy bien físicamente, dio el peso en las 175 libras, mostró óxido, eh, mostró hasta yo creo que desgano, como que él ya no está dentro de este mundo del boxeo, eh, subió como fastidiado a pelear. Y erró mucho, realmente eh, trató de conectar aquellos golpes que antiguamente, si recordamos sus, su mejor momento, aquellas peleas contra Maravilla Martínez, en esa época en la cual eh, Chávez todavía nos brindaba esperanzas de que podía llegar a algún lugar en el boxeo, él tenía cierta precisión en el golpeo, tenía una efectividad que nacía precisamente de sus golpes de poder. Esta vez no mostró nada de eso. Por momentos nos vimos fallar de manera torpe, falto de boxeo, muy bien preparado físicamente, pero ya a partir del tercer episodio ya estaba mostrando cierto cansancio. Además, Mario Cáceres hizo la pelea correcta, puso presión inicial, le demostró que él no venía allí a, a ser un, un actor secundario, le colocó los primeros golpes y enseguida se le fue arriba, golpear, amarrar, golpear y cargarse. Le fue sacando condición física en base a esos recursos más que nada mañosos pero en definitiva era lo que tenía que hacer no dejarlo que en ningún momento chávez lo golpeara porque es un 175 que subió casi como un crucero se notaba en el físico en el físico ante un 168 porque cázares es un auténtico 168 que subió a pelear contra un 175 creó la estrategia correcta y se mostró al mundo con condiciones quizás de en los próximos años más allá de su edad que está en los 30 años todavía puede hacer grandes cosas porque mostró condiciones, mostró mucha guapesa, le aguantó golpes porque realmente recibió algunos golpes en la, bar, en la barbilla muy duros y siempre fue para adelante, terminó los asaltos arriba tratando de intercambiar, no le tuvo miedo a los golpes de Chávez pero siempre fue muy hábil para quitarse esos golpes en base por un lado al cuerpeo retrocediendo y volviendo a entrar y salir y cuando no podía amarraba, lo fastidió, lo molestó a Chávez, no lo dejó boxear, hizo su negocio hizo su estrategia y eso es lo que vale tuvo una gran pelea mario cáceres y quedó listo para grandes cosas qué pasa con chávez lo que mostró hoy es mucho menos de lo que había demostrado en su pelea con daniel jacob mientras la misma duró es decir chávez ya no está en el boxeo quizás va a volver dentro de un tiempo a volver a, a enfrentarse a algún rival porque chávez es negocio Chávez tiene convocatoria, tiene un apellido y al lado está su padre. Definitivamente él va a volver a boxear, pero ya está fuera del boxeo. Con 34 años y con esta demostración de hoy, no hay nada más que esperar. Esta era como una esperanza. Si él ganaba, seguramente le iban a ofrecer o la iban a arranquear. Estaba allí el presidente del CMB. Yo estoy seguro que si ganaba, ya lo ponía entre los 10 mejores de la 175, de la 168, donde quisiera. Porque Chávez dice que quería seguir antes de la. Antes de esta pelea, habló de que quería pelear en 168 y apenas está para 175. De hecho, ya no está para boxear. Ustedes recuerdan aquella entrevista que yo le realicé. Le pregunté si, si, si iba a encarar su vida de empresario como, como correspondía, ¿verdad? En la, en la cual se ha enfocado muy bien. Pero el boxeo, como que lo lleva en la sangre y como que quiere darle alguna satisfacción al padre. No lo logró y esta pelea creo que ya, como que fue una lápida, ¿no? En cuanto a cualquier esperanza, a cualquier ilusión que Chávez Jr. pueda retomar de alguna manera su carrera en un momento en el cual su nombre podía tener cierta importancia porque necesariamente... Eh, sin público en las tribunas se necesitan eh, figuras que tengan nombre ya eh, patentado, que sean una marca para convocar la atención del público a través de la imagen de la televisión, de la imagen digital. Chávez encaja dentro de ese estereotipo, pero necesariamente como que el boxeo ya no lo quiere y él tampoco quiere el boxeo. Lo vimos muy falto de distancia, inclusive por momentos eh, con muchas precauciones, con mucho miedo a los golpes de Cázares, que realmente comenzó la pelea poniendo presión y mostrando que él iba allí no iba solamente como les decíamos como un actor secundario, sino a llevarse la victoria que fue lo que logró. En este en esta, en el resumen de lo que sucedió, necesariamente hay que enfocarse en Cázares. Tiene ganas de hacer cosas, no ha logrado nada y necesariamente va a aprovechar esto para tratar de meterse dentro del mercado del boxeo. Y seguramente va a aparecer ranqueado, así sea por el, el 13 o el 14 en el CMB. Le van a dar alguna posibilidad de alguna pelea porque mostró buenas cosas y tiene con qué ir a las 168 libras a buscar su historia. Va a seguir con esa bandera de que hizo llorar a Canelo. Eh, le, le cabe en sus intenciones porque necesariamente ese es su caballito de batalla pero cuidado tiene condiciones que las puede explotar tiene 30 años tiene mucha hambre y mostró que está enfocado, concentrado, preparado y con ganas de hacer cosas y de mostrar lo que no pudo hasta este momento. Seguramente le va a salir alguna oportunidad, qué bueno que así sea, porque a mí en lo personal me gustó mucho lo que mostró Cázares, no me gustó nada lo que mostró Chávez, pero necesariamente él ya está del otro lado. Quizás después de esto se anuncia que nos sigue boxeando y si vuelve a boxear va a ser en alguna exhibición, a poner su nombre para que exista convocatoria como la que existió hoy, mucha gente quería verlo y seguramente si vuelve mañana pasará lo mismo, pero necesariamente este Chávez que vimos en, en la noche de esta exhibición de su padre con el travieso Arce necesariamente ya está fuera del boxeo. Por lo pronto, eh, eso fue lo que nos dejó esa pelea antes los tres asaltos de la pelea de Chávez. Y Arce, el travieso Arce, fue otra vez una fiesta, allí se dieron como, como cuando eran eh, profesionales, cuando eran campeones, divirtieron, eh, llenaron los ojos de la platea, eh, la gente aplaudió y realmente lo vivió como se viven este tipo de exhibiciones de grandes leyendas, especialmente eh, Julio César Chávez. Fin de la historia para Chávez Jr. Ojalá eh, que recapacite y de una vez deje el boxeo. Y un buen comienzo de una nueva historia para Mario Cázares, que ganó la pelea que nadie esperaba que ganara, que mostró que tiene con qué hacer cosas en el boxeo profesional y ojalá que tenga ahora una buena oportunidad.